tráiler, se les dijo que no iba a haber ningún avance. Y ya estamos cumpliendo. Ahí está, ahí empieza. Bienvenidos a Xenomenoides. ¡Acuérdate! Cuéntanos, preséntanos. Atrás de ti. Y atrás de mí, ¿verdad? Atrás de ti, imbécil. Mira cómo lo esquivé. Con Sandra y yo, María. Ah, pero creo que tengo que... no se coman a mi amigo. Sara está jugando y está ayudando a su amigo. Denle a like, suscríbanse y... Ahí está. Y sean felices. Sara está ayudando a su amigo, que es otro amigo. No me gusta matar a los lobos, la neta, pero tengo que hacerlo. Y además Arthur Marsh, ¿no? Es como contorsionista y colero. Casi le doy vuelta 360 sobre el caballo. ¡Venga, dale! Aquí, ahí dice, no, ese es bueno. Verga, quiere... ¿Qué? No, espera. La resistencia de tu caballo está fallando. Güey, pues lleva un pinche lobo en el tobillo. Se me olvidó meterlo al taller al caballo. ¡Ahí! Lo tuviste de headshot. ¡Ya salva a tu amigo! ¿Dónde está mi amigo? Ya se lo comieron los lobos. No, está ahí al fondo. Ya no corre, ya se fueron. Mira, sí lo maté, mira, ahí está. Le doy para guardar el arma. Parece pues, ¿puedes comer al lobo? ¿Llevar carnita de lobo? Creo que sí, pero todavía no puedo hacer eso, ¿no? Ya, no, le importa. ¿Llevar carnita de el ovo? ¿Del ovo? Ajá, pregunta. Yo me sé esa. Me criaron así. Exacto. ¡Verga! Se pone hocico su caballo. Lluvia dorada. Ven para acá. Le clavó la cara en el lodo. Perdóname. Ay, se le atoró el tacón. Hemos tenido malos ratos. Ah, con X, con cuál. Ya, ahí voy. ¿Con B? No supe. ¿Con B? Siga Javier. Y deja de andar cabalgando como idiota. Es que también aquí se le ocurre irse por aquí. O sea, yo me hubiera ido por pinche nieve, firme, exacto, ¿no? Disculpa, es idiota. Lo llevan madreadísimo ese pobre hombre. Está bien, te perdonaré la vida. Ya, se calmó la musiquita estresante, ¿no? Oye, ¿te duele? Oye, ¿te duele? Yo creo que me duele al lado de la mancha de sangre, dice. ¿Dónde está? Ya llegaron a China. No mames, aquí se ve que matan. No sabía que nevara el viejo este. Es lo que yo dije hace ratito. ¿En serio? Sí, dije, oye, ¿por qué está nevando? ¿No se supone que es desértico? Pero que sea desértico. ¡Ah, sí! ¡Au! Pero no es un hijo de puta. ¿Por qué lo quieres si es un hijo de puta? Es amigo. Es un amigo hijo de puta. Es un tierno hijo de puta. Mira Cantinflas. Güey, qué estereotipo de latino. Ese no es el que las amamos, idiotas. Es Javier. Le dice, ay, follow me, compadre. Sí, es aquí es Foro Xenomenoide. Léemelo, güey. Civilización, no sé. ¿Qué pasa? Quiero estar allá y no me deja. Ah, pero si compras tu lavalier, podrías estar así. Ya fui por mi frazada. Y falta que en verdad. Que en verdad. Ay, güey, no me arrepentes. No podemos poner. ¡Ay, logro! Descansando aquí en un antiguo pleito. Esperamos de que la nieve se derrita. No es la primavera que me esperaba. Yo creo que tal vez este capítulo... Pero es la primavera que quería. También no podemos poner el... completada. El micrófono. ¡Muérete, por favor! ¡Haz algo divertido! Hay varias misiones disponibles en el campamento. Aparecen como una monedita en el radar. Ok. Pues ya se acabó el capítulo. Vamos por la monedita. Y bueno, este fue otro capítulo de sigamos. Redención Maldita, de que todavía no se acaba porque... No, le cambias el nombre, güey. No, Redención Maldita. Ya puede ser de tarde. Odio que esté nevando. No me gusta. No puedes hacer nada. ¿No te gusta la nieve? ¿No puedes salir a jugar? Puedes ver las bolas del caballo, a ver si son ciertas. Sí, son chiquitas, mira. A ver. I'm too sexy for my love. Too sexy for my y show. Es que nosotros prometimos bola de caballos gigante, güey. ¿Dónde están? A ver. Ahí hay algo. Ahí, güey. Ah, mira, ese. Ahí hay una misión secundaria. ¿Puedes matarlo? Vamos a ver al latino, ¿qué dice? ¿Puedes matarlo? No creo. Creo que está ilustrando su arma. A ver. Ahí está, ya, mira. Misión secundaria. Couple of days on the lam, you lot have all turned yellow.
Blanco sin miedo, ¿entiendes? Porque él es negro. Andaban de capa. Mira, ahora sí que entró. Güey, todos se parecen, adentro. Si yo me dijeron, ¿quién es quién? Adentro, para mí todos son iguales. Hay un chingo, o sea, de machos. Todos se parecen igual. Ah, sí. Ya ando a oler a la verga, eh. Ah, mira. Antes de oler la verga. Pero temas ahora, los verán comediantes en lugar de partir los dientes con Discord. ¿Hunty Foot? Si tienen que asentar. El efecto de sonido de Mario, bien cabrón. ¿Por qué me estás acariciando el pie con tu piecito? No, no mames, no. Llevas como tres capítulos haciéndolo, pero no te había dicho nada porque te sentía rico. Pero ahorita ya es como, güey, me estás cayendo el pie. ¿Es no homo o qué? No, pues yo no estoy diciendo nada. O sea, sí. O sea, siento bonito, pero no, pero de ahí no estoy sintiendo amor a ti. ¿Qué estás haciendo? Sí, llevas como media hora haciéndolo. Se va Karen y enloquece. Exacto, sí, exacto. No, no soy Karen, ¿eh? Espera. ¿Qué? ¿Acá? ¿A dónde? Acércate acá. Ya te vas a buscar para acá. No, ya mejor si quieres vamos a acostarnos, cabrón. ¿Cómo tienes el micrófono? Con la chingada. Ni siquiera me has contado la historia, güey. Oye, me estoy pidiendo toda la historia. Voy a tener que jugarlo en mi casa solo. Ahí está ya, amigo. Sí, comienza la acción. Quiero una música de vaqueros así, mamalona, en esta parte del manito. No, quiero que la busque. Sí, mamalona. Sí, épica. Seguiríamos la ruta inicial para poder ir a partir de su madre ese cabrón. Encontrarle y robarle el golpe de planeado que se va a planear todo el golpe de. ¿Qué? Está planeado por el plan que estaba planeando que yo planeara, pero ya no pude planear. Yo también lo planeaste. Es que me ha ido en planes, loco. No mames, ya a la hora de que te suelten en el mapa abierto va a estar bien cabrón. Ya quiero que te suelten en el mapa abierto. ¡Este cabrón! ¡Olvidé! Dios, perdón, se olvidaron las llaves. Híjole. ¿Cómo decirles que olvidé? Las llaves del caballo. Huellas de caballos, muchos caballos. Son los únicos caballos aquí. Al parecer los únicos tarados que estamos aquí somos nosotros. Deben de estar por aquí. Es que bajarnos, ¿no? Y partirles su madre. ¿Estás viendo? No sé, tengo una erección que no se me ha podido bajar. ¿Por qué Dodge tiene tres voces diferentes? Es políglota. Ah, bueno. Tú sabes que tampoco. Apóyame, esta. Hace tiempo aprendí que tienes que atacar a contraste. Y esperar que haga algo. Yo creo que lo del macheo en el botón para avanzar es para que no te aburran las caminatas. Está completado algo, pues así. No, güey, si es bombeándole. Pues sí, ahorita, ¿no? Ahorita no estoy diciendo nada, de hecho. Ya le estás bombeando a lo pendejo. Con lo que le hizo Anabel, no. ¿Qué le hizo Anabel? ¿Anabel? Mataste a su hermano. Ahí está. Están levantando falsos. Hola, tu caballo me estorba. Vamos a jugar. Este cabrón descontrolando a la manada. A la manada, ya se me pegó el honor. Ya, yo voy a. Ya, vamos a buscar dónde hacer una carne asada. No me dejáis adelante este güey, yo soy el que quiere guiarlo. Oye, tú no eres el capitán aquí, Lover sin ya. Ah, ese es Dodge. El gameplay anterior. Ese es Dodge. Yo soy Dodge. Yo creo que hay que ir hacia donde está el humo. Bueno, caballeros, ya es hora. Vamos a bajarnos nuestros pantalones y tener nuestra vida sexual. Se llaman descargas. No metes amor, solamente descargas. ¿Dónde está? ¿Ya? Yo vamos a subir un poco. Pero eso sí, nos hacemos la idea de cómo es el campo. Yo me giro. Señor Williamson, señor Bell. Cuando se fuera del campamento. Señor Escueta, se quedan aquí. Señor Escueta. Y usted, ingeniero Rodríguez. No. Si usted viene conmigo. A ver, Samarripa. A ver, y Esquivel Madrazo viene conmigo.
Deja el puto caballo, se te dijo y se te volvió a decir. Ah, no, ¿por qué? Caballo. Y si hay que escapar. Bájate el caballo, no verán por tu culpa. ¡Baja el puto caballo! Al borde de la cantidad, dice. Ya suena bien. Es... Ya dice, ya, pues ya. Me bajaron, ¿eh? Yo no me quería bajar. Me bajó el puto caballo. Exacto. Esto yo no lo estoy contando, amigos. ¿O sí? Sí, ah, son ellos, seguro. ¿Van por el caballito? El caballo rosa. Sí, sí. Es ese caballo. Va a haber más cosas, madre. ¿Oh? O sea, también tienes que ver qué te llevas, ¿no? Ajá. ¿Por qué todos me ven peor? Porque llevo un cuchillo en las manos y ya todos pintan que yo me voy. Acércate a tu caballo y mantén presionado el bebé para ver las armas guardadas. ¡Haz lo que se te está diciendo! ¿Cuál es mi caballo? Para abajo, para abajo. ¿Qué es como una montura? Quiero esta. Espera, selecciona una de las secciones de armas largas y presionando RT hasta llegar a la carabina en repetición. ¿Qué? Nomás tiene dos. Mientras pones tu ojo en la retícula y levantas tu mano y silbas, ¿no? El martes bisiesto. Exacto. Esa está bien. Equiparte las armas. Bien, adelante, vamos. ¿Qué bola larga, no? Por si te ¿cómo cambias de arma? Con triángulo. Lleva la larga, ¿eh? ¿Cómo cambias de arma? Ah, sí, como hiciste eso. Eso. Llevo la larga, jefe. Sí, pero no sabía si ibas a estar de acuerdo conmigo. Arthur, ya no confías en mí. Yo te di un besito en la noche. Necesitamos provisiones, no seas puto. ¿Tú eres Arthur? Va. Habrá una forma de salir, el resto puede esperar. Incluido venirse. Está bien. Yo quiero ser ingeniero. Ya tenemos suficiente con esos bastardos. Vamos. Pues vamos, hijo. Soy un hombre de pocas palabras. Oye, pero dame un besito. Bueno, pero que nadie nos vea. Pero rápido, ¿por qué no puse? Si me bajo por ahí, ¿crees que me muera? Yo creo que deberías de hacerlo, ¿eh? Vas. Bájate. Ya, ustedes solo quieren que ya, muera. Chinga su madre, chinga, vas. ¿Qué puede pasar? Sí, vamos, rápido. Yo creo que sí puedo bajar por aquí, ¿no? Vas, baja. ¡Ah, pendejo! Ahí está, mira, ya llegué antes. Sí, era por aquí, ¿no? No sé. Pues se ve muy al fondo ese campamento. Sí, pues hacer lo que ¿y quiera. ¿Por qué voy agachadito? No sé, porque apretas el botón. Porque te mama agacharte. Porque te van a ver los culeros, estás de azul. A ti te mama agacharte. Sí. Puedes hablar con él si apretas esto. Mira cómo me alcanzas. No, les apuntas. Puedes hablar con este. Oye. Acabas de matar a dos. Si sale la acción de hablar, puedes hablar con él. Ay, eso bueno, gracias por acompañarnos en este capítulo de Xenomenoid. No logramos absolutamente nada. Denle like, suscribirse, comenten. Tal vez en el siguiente capítulo veamos si sea una banda de forajidos. Y síganos en Instagram, Facebook, WhatsApp, Google Plus. Sí, el WhatsApp Plus. Se lo vamos a pasar. Va a ser el WhatsApp de Mario. Si quieren saber algo sobre Xenomenoid, pueden marcarle a Mario en las noches. Él contesta de 5 a 6 de la mañana. Le mama que le marquen a las 4 de la mañana, sí, le mama. Así que mándele mensajes a las 4 o 3 de la mañana preguntando todas sus dudas. Nos vemos en el siguiente. Bye. En SoundCloud. En Twitter. No mames, lo voy a matar. En Facebook. Va a esperar a que haga algo inicial contra. Hoy van a ser 20 minutos.